Fijaros, esperemos que los políticos hagan exactamente lo contrario de lo que acabamos de vivir. Y es que si la prensa saca una información, todos se quejan. Ah, no, es que tal. Que se den explicaciones, pero al día siguiente, como muy tarde. Oye, al día siguiente digo, si uno está fuera de España, pero si está aquí, tiene que salir al minuto a dar explicaciones. Información tan grave como la que se publicó: ¿De quién estamos hablando? De Monedero. 425.000 euros. ¿Y cuánto tardó? Juan Carlos Monedero en dar explicaciones a la sociedad española, que no es a los periodistas, es a la sociedad española, 32 días y vean de qué manera. Con mucho retraso, tras un mes desaparecido y con la paciencia de los periodistas al límite, Juan Carlos Monedero llegó arropado por la plana mayor de Podemos para explicar las dudas que desprenden sus cuentas. Disculpas si ha sido mucho tiempo, pero la exhaustividad con la cual yo quería responder, con la cual queríamos responder, no nos ha permitido. Pero más que despejarlas, dejó en el aire otros tantos interrogantes. Esta es la prueba presentada. Una factura de 425.000 euros emitida por su empresa Caja de Resistencia Motivados al Banco de los Países de la sin firma y sin desglose de las cuentas, sin la orden de pago. Los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. Y sin rastro del contrato ni de los trabajos realizados. El contrato yo no puedo enseñarlo. Poniendo en duda la investigación de Hacienda. Que los ataques casi siempre han sido tan burdos que se han traducido en que la gente se ha dado cuenta de que no había detrás. Nada. Y negando que un solo euro acabara en Podemos, sino en su programa La Tuerca. Radicalmente no. No ha habido ni un euro de financiación de caja de resistencia a Podemos. Una larguísima rueda de prensa que dejó momentos polémicos previos como este. Yo no vengo a saborear, Vengo a oír. La policía expulsó de la sala al disidente Alberto Casillas, acusado de una falta contra el orden público.